lo que será mañana el desfile paramilitar. Tenemos información en vivo. Jason Latorre ya se encuentra acá. ¿Cómo están, compañeros? Nos encontramos en la Escuela Militar de Chorrillos y es que ya los cadetes están afinando todos los detalles para lo que va a ser su participación de mañana en el cuartel general del ejército, donde se va a realizar este desfile cívico-militar a puertas cerradas, por supuesto, por algunos inconvenientes por la pandemia, bien lo sabemos, pero de todas maneras se va a ejecutar este desfile, no tradicionalmente como se ha venido haciendo todos los años los días 29 de julio, sino viene a realizarse ahora el día 30. A continuación, en imágenes, tenemos a los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. Van a ser aproximadamente unos 600 hombres los que van a participar de este gran evento cívico-militar. Honor y lealtad es este el lema que los caracteriza. Y aquí los vemos marchando, ya ultimando todos los detalles y haciendo las últimas prácticas de lo que va a ser este gran desfile. Estamos, por supuesto, con el coronel del ejército, Fernando Uribe. Él es el subjefe de la Oficina de Informaciones del Ejército. Para que nos dé cuenta, coronel, cómo es que se viene preparando la institución. No va a ser ahora 29, va a ser 30 el desfile cívico-militar en el cuartel general del ejército, pero ya queda todo listo. Buenos días. En primer lugar, reciban el saludo de nuestro comandante general del ejército, el señor general de ejército Manuel de Jesús Gómez de la Torre Araníbar, quien también les desea unas felices fiestas patrias y un feliz bicentenario de nuestra independencia nacional. Efectivamente, el día 30 tenemos nuestro desfile cívico-militar. No podemos dejar de lado nuestras tradiciones y tanto el pueblo y sus fuerzas armadas van a mostrarse este día 30 por aniversario y por el bicentenario de nuestra independencia nacional. Coronel, esta institución, a propósito de que estamos atravesando nuestro bicentenario de la República, estamos celebrándolo, también cumple 200 años. Es correcto. Tras la declaratoria de la independencia por el general don José de San Martín, crea una fuerza organizada, que es la Legión Peruana de la Guardia, la crea el 18 de agosto. Ese es el inicio y la creación de nuestro glorioso Ejército del Perú, quien también nosotros cumplimos nuestro bicentenario. Esta Legión Peruana de la Guardia está conformada por tres unidades, el Batallón de Infantería, los Húsares de Junín y la Batería Volante. Los Húsares de Junín es quienes vemos pasando en estos momentos y forman parte de esta Legión Peruana de la Guardia, el inicio del Ejército del Perú. Así es, importante la tarea que ha tenido los Húsares de Junín en las distintas batallas que se han realizado a lo largo de la historia, entre ellas la batalla de Ayacucho. Fue esta batalla la que le puso fin a la administración virreinal hispánica aquí en el Perú. Por ese motivo tenemos aquí a uno de los oficiales que nos va a mencionar acerca de la vestimenta que ellos utilizan. Por supuesto, el color característico rojo que simboliza la sangre derramada por nuestros héroes. Él es el teniente de caballería Ricardo Flores. ¿Cómo está, teniente? Coméntenos, por favor, un poco acerca de la trayectoria, de la importancia de los Húsares de Junín. Claro, el que les hable es el teniente de caballería Flores Tijero Ricardo, integrante del regimiento de caballería glorioso Húsares de Junín, número uno libertador del Perú, ¿no? Este uniforme, ¿no?, es característico de los Húsares de Junín, es similar al de los Húsares ingleses, ¿no? Este uniforme denominado Dorma, ¿no?, consta de un morrión que tiene el grado del oficial en la visera, asimismo la carrillera de escama dorada que sostiene al morrión, ¿no?, para cualquier ataque del enemigo que pueda suscitarse a caballo en combate, ¿no? Asimismo, estos círculos eran de bronce y protegían el corazón del oficial, ¿no?, que podía ser atacado ya sea por lance o por sable. Asimismo, las botas granaderas, que son herencia de los granaderos a caballo de la República de Argentina, ¿no?, que protegen las rodillas cuando el oficial se encontraba a caballo en combate. Asimismo, el sable del oficial
¿no? Que tiene la taza dorada, tiene cuatro uniones que representan los cuatro miembros de a caballo, del caballo que se encontraba en combate, ¿no? Para culminar, teniente, y no dejarlo de lado, hace más de 30 años fueron víctimas de un atentado terrorista los húsares de Junín. Efectivamente, el 3 de junio de 1989, hace aproximadamente 32 años, los húsares de Junín se desplazaban al Palacio de Gobierno y fueron atentados por Sendero Luminoso. En el bus que se desplazaban fue dinamitado, muriendo 6 de nuestros húsares y 25 quedaron heridos. Ok, listo. Para ir terminando esta entrevista, coronel, el presidente de la República, el señor Castillo, señaló que las personas, los jóvenes sobre todo, que no estudien o que no trabajen, que puedan servir al servicio militar en esta ocasión. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Así es, el señor presidente de la República indicó de que el servicio militar voluntario se va a realizar a través de nuestras Fuerzas Armadas. Y para eso tenemos muchas plataformas en las cuales nuestros jóvenes del Perú puedan entrar y ser parte de nuestro glorioso Ejército del Perú, como son nuestro servicio militar voluntario, como son nuestra gloriosa Escuela Militar de Chorrillos, nuestra Escuela Técnica del Ejército y también nuestros profesionales que deseen ser parte del Ejército del Perú a través de los procesos de asimilación. Listo, es así como entonces, compañeros, vamos despidiendo este despacho. El ejército peruano va a estar de aniversario el 18 de agosto, cumple 200 años de existencia a través de la creación de la Legión Peruana de la Guardia. Es así como entonces van a estar de aniversario, van a celebrar su bicentenario también y por supuesto van a participar de lo que va a ser mañana este despacho.